Buenas tardes y bienvenidos. Me toca a mí estar en el medio porque soy el más viejo. Tendría que estar Smiljan aquí. Pero, bueno, respetando la edad, aquí estoy. A mí en particular me complace mucho reinaugurar una modalidad que habíamos instalado hace 3-4 años atrás de generar conversaciones con los arquitectos quizá más notables de este país. Retomamos ese hábito, ahora yo encargándome del área de teoría e historia de esta facultad, y por supuesto es un orgullo para nosotros tener como invitados a Enrique Walker, que me imagino que todos conocen, y los que no conocen, Enrique Walker es uno de los críticos teóricos e historiadores quizá más relevantes de nuestro ámbito, y no solamente en nuestro ámbito, sino que él trabaja en Columbia University. Él colaboró en una notabilísima publicación, que es el Croquis, que creo que es lo que nos convoca hoy. La segunda, no es segunda edición, es segunda algo. Sí, porque el número anterior también era una entrevista. Bueno, la publicación de Croquis. No creo que sea necesario presentarla a usted a la revista Croquis. Quizás una de las publicaciones de más alta calidad y circulación en el mundo, sobre arquitectura, obvio. Y junto con Enrique Walker, por supuesto, protagonista de esta publicación, es Milan Radi, que está aquí presente, y que, bueno, agradecemos la presencia, y vamos a iniciar algo absolutamente improvisado, casi no sabemos qué decir, ¿no? Es un conversatorio entre amigos, pero que quisiéramos compartirlo con todos ustedes. Estableceremos un diálogo posterior, pero lo interesante es que esto ha sido producto de una idea muy improvisada que surgió hace una semana, aprovechando el año sabático de Enrique Walker, aquí en Chile. Así que aprovechando ese cruce de, no son planetas, son los satélites, este cruce de que nos puso, nos sentó hoy aquí. Así que vamos a comenzar con un conversatorio acerca de una publicación que tiene 365 páginas, ¿ya? Es así, ¿no? Y pesa 3 kilos. ¿Eh? Es pesadísimo. Tiene obras que dan continuidad a la publicación anterior, que parten del año 2013 hasta la actualidad, incluyendo algunos proyectos todavía no realizados. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿se podría pasar algunas imágenes corridas de la publicación? Mientras... ¿Quieren no surra nada? Tú, por cierto. Yo ya dije lo que tenía que decir. Eso tenía que decir. Sí. Vamos a ver la revista. Pasa rápido. Yo podría explicar por mientras el tema del croquis, se supone, y Sato la presentaba como algo pesado, etcétera, etcétera, como un volumen pesado, pero se ve como algo como hiper importante, pero es importante en cuanto a la significación dentro de los arquitectos, pero
hay que decir que es una empresa familiar. Una empresa, y eso es bien importante tenerlo claro, no es una editorial gigante que hay detrás, sino hay dos amigos que se juntaron en la Escuela de Arquitectura en Madrid y empezaron a hacer una revista que tenía dos páginas al principio y después empezó a tomar vuelo junto con el vuelo que tomó la arquitectura española en ese tiempo. Se publicaban a amigos y a los amigos que eran buenos, no a todos los amigos, que eso también es un tema bueno según ellos también, que eso es un tema que es importante dentro de este asunto. Pero lo que es relevante es que son dos amigos que empezaron con esta revista y que se transformó en algún momento determinado, en los años 90, en un centro de poder publicitario importante. Y en estos momentos ha tomado revuelo, empieza a tomar vuelo de nuevo. Yo creo, no, es raro que nos hayamos juntado a ver una revista. En estos tiempos, como de partida ya es medio, esos 3 kilos es mucha plata transportado en avión. En estos momentos es raro. Pero lo primero que yo quería decir es que son dos buenos amigos que se juntan llevan 200 números. Significa que han visto la arquitectura contemporánea toda, prácticamente. Y quizás la gente que más edificios ha visto en el mundo, seguramente, y más ha fotografiado edificios en el mundo, seguramente. Ese know-how hace que un número a otro empiecen a tomar más peso las cosas porque hay más filtro, hay más, o por lo menos deberían haber más filtro, más prejuicios, más, no sé, empieza a ser relevante. Y ellos vinieron el año, no recuerdo, el 2013 yo creo, vinieron a Chile y, claro, el 2013 y ahora, sí, y ahora vinieron por segunda vez, en agosto del año pasado. La otra cosa que es importante también en esta, que no es la típica revista donde uno manda la fotografía y te publican lo que uno edita, sino ellos editan los recorridos por los edificios. Y eso también es importante. Ellos toman la fotografía. Vinieron, yo les propuse que vinieran en agosto del próximo año porque las otras luces en Chile son exquisitamente tristes a lo largo del año. En cambio, en agosto, el tiempo, uno se puede encontrar en invierno, en verano, y ha dado una serie de posibilidades para los edificios que es mejor que estar en una cierta monotonía del verano, que esta luz fuerte, horrible, o esta cosa tan triste de algunos episodios del invierno. Pero agosto tiene esta variedad que es como una especie de chilote en todo Chile, así como una cosa de Chiloé, un tiempo con... Y ellos vienen, ellos toman todas las fotos, salvo algunas obras que obviamente o se pierden o son efímeras o existen en otro lado y no se han podido tomar. Entonces, estas dos cosas, que es estos personajes que aterrizan en Chile durante 10 días tomando fotografía, que uno puede, tienen que hacer que los edificios que más o menos estén presentables para esa época, lo cual es bastante difícil, es como una pega para uno más o menos relevante, pero a lo que voy es que todo el trabajo detrás de esta publicación es un trabajo doméstico y hecho a pulso entre 3 personas, Gisao, Richard y Fernando Marc. Y la editorial es más o menos lo mismo. Y es, más o menos con la entrevista funciona relativamente igual. Así como... Sí, claro. O sea, tal vez puedo agregar eso, que hay algunas reglas, tal vez no escritas, pero que uno conoce por rumores, no republican proyectos, excepto cuando se publicó por primera vez en construcción, lo que significa que algunos proyectos que aparecieron en el número anterior en construcción ahora aparecen plenamente ilustrados. Luego, generalmente le piden al arquitecto que protagoniza el número que recomiende a un entrevistador y que recomiende un artículo. Me imagino que fue así, aunque en general no siempre es del todo así. Y en mi caso, esta debe ser la quinta o sexta colaboración. Y la segunda, justamente nosotros me habían invitado a escribir el artículo o la entrevista y opté por la entrevista por ser un género con el que me he manejado durante muchos años. Cuando yo mencioné el peso, era en realidad una metáfora.
¿no? Si entendí, Sato, sí, más o menos. Le estoy diciendo, no te lo estoy explicando a ti. Es una metáfora referida al título que Philip Ulfström le dio al ensayo que complementa la obra. El historiador suizo, que tiene una visión muy particular de la obra de Radi, y de ahí tomó de una novela, el título de la novela, El peso del mundo. Y en realidad a él le pesa una historia que los europeos en general todavía memorizan más que los chilenos, que es el peso de la historia reciente y ese supuesto silencio, o sea, hipotético silencio que se produjo en los años 80 respecto a la arquitectura. Y estableció una comparación entre Nave, la obra Nave, que salió publicada acá completa, antes había salido solamente en proyecto, con el bombardeo de la moneda, ¿no? Esa relación dice que hace presente un sustrato histórico en la obra de Milan Radic. Esa visión a mí me pareció sumamente particular, es decir, nunca había notado esa dimensión en la obra de Radic, ¿no? Por la operación de intervenir una obra, sino por la subyacencia ideológica que tiene la obra, ¿no? Que es la lectura que le hizo Ulfström. Por ahí estoy diciendo tonterías, pero vinculé esa relación del peso del mundo o el peso de la historia en tu obra, por lo menos por parte de Ulfström. Yo tengo que... sí, bueno... El tema de los críticos el tema de los críticos para la gente que ha estado en arquitectura operativa es un tema casi aparte, como en general o lo hacen amigos o lo hacen gente que uno tiene contacto, o sea, con la cual uno ha podido hablar algo. En realidad el caso de Philip fue bastante extraño porque estuvo en Chile invitado por la Católica, creo que fue por... Y estuvo en Chile y justo estaban tomando las fotos para esta revista y Fernando le pidió que hiciera el número ya que estaba acá y había recorrido algunas cosas mías y sucedió esto. El tema de los críticos es raro porque en realidad es, en general, y eso es lo bueno que tiene el croquis, que en general trata de hacer como estas interrelaciones con gente que no está en el país, lo cual a mí también me parece más interesante en el sentido de recibir noticias de otros lados respecto a lo que alguien piensa de lo que uno hace, con una cierta lectura, no sé si más fresca, porque tampoco me parece más fresca, sino distinta. Que que un teórico hable de uno es raro, por una parte, pero al mismo tiempo no es real, no sé cómo explicarlo, no cambia nada, salvo la lectura de la obra misma, pero no cambia el edificio, no lo cambia, en ese sentido pasan los teórico y el edificio queda como queda, nomás como lo que fue, tan bueno o tan malo, y eso es bueno. O sea, eso es bueno. Por ejemplo, respecto al el título del peso del mundo, viene de una cosa de Peter Hanke, que es muy lindo porque son puras frases casi preparativas para una novela, ni siquiera no es una novela tampoco, es como unas frases que se podrían insertar dentro de una novela. Entonces, y todo tiene que ver con hacer las cosas por pedazos también dentro de esa cosa. Y eso a mí me calza más con la manera de afrontar un proyecto que uno podría tener, más que como con un discurso político que hay detrás. Así como que el típico discurso político que a mi modo de ver, que tiene que ver con
que la, el gran ícono es la moneda destruida, ¿no es cierto? El gran ícono, pero en realidad para la gente que estudiamos después de esa cosa, el gran problema fue los años posteriores, en rigor, y esa fue nuestra escuela de arquitectura, esos años, que sí tienen que ver con un cierto vacío, por lo menos con una cierta, no sé, cosa extraña, como momentos muy álgidos que la pasamos muy bien, por lo demás, era como una cosa, pues, pasaban muchas cosas, como... Pero no tiene que ver con el icono de la moneda, porque la moneda es la visión del europeo, necesita como una imagen gráfica para traducirlo en algo, es como para traducir un ambiente en algo, ¿no? O sea, yo también podría agregar, justo a propósito de mi reticencia de escribir ese artículo, ese es un formato endemoniado, o sea, de las dos piezas que acompañan el trabajo del arquitecto en la monografía, la entrevista me parece un formato cómodo en que uno puede abordar el trabajo, pero el ensayo es extremadamente largo, uno sabe que no lo va a leer ningún arquitecto. Además es como una especie de momento de extraordinaria seriedad al interior de... O sea, tiene una tradición de ser demasiado serio en una revista que ilustra proyecto, ¿no? Y de una manera, digamos, bastante española, muestra documentos de dibujos precisos y dibujos de ejecución, además de, digamos, los efectos potenciales de la obra. Pero es un formato complicado. De hecho, por eso me comprometí para tu próximo número eventualmente a atreverme a escribir uno, porque siempre he dicho que no a todas esas invitaciones. Digamos, si puedo colaborar con eso, la entrevista, por el contrario, permite una suerte de conversación más activa con lo que se está mostrando en la revista. Permite no explicar el trabajo que se muestra como una segunda parte, como la otra cara de la moneda, sino que realmente implicarse en la conversación con el arquitecto sobre algunas de las cosas que están en juego en la misma revista. En ese sentido, podría agregar que desde que el Croquis me invitó a colaborar por primera vez hace 11 años, y me impuse la regla de tres cosas. Una, escribir solo sobre los edificios que se publican en el número. En un comienzo era la totalidad de los edificios y excluir los proyectos. Eso para poner énfasis en el ámbito intelectual en arquitectura y de teoría, no en aquello que ocurre antes, sino que lo que ocurre durante la ejecución, y que el ámbito más rico en ideas no es el de proyectar por anticipado o idear antes de la obra y luego ilustrar en la obra, sino que lo que ocurre justamente al negociar en la forma en que se mete en el barro el arquitecto al hacer. Eso me parece más interesante. Digamos, prefiero la discusión sobre el edificio que la del proyecto, es decir, una donde se negociaron 1000 actores y circunstancias difíciles por sobre aquella donde se ve de manera pura la proyección de una idea, una serie de intenciones sobre una obra, donde uno tiene que buscar cómo se representa, ilustra o materializa. Esa es una. La segunda tenía que ver con una tradición que, de la cual, digamos, creo que fue la revista, indudablemente en los 90, es la revista más importante del ámbito de arquitectura y generó un impulso sobre la monografía como uno de los dos géneros más importantes en el ámbito de arquitectura. Digamos, el libro donde se ilustra el trabajo de un arquitecto y se reúne de manera más o menos cronológica, y que eso permite entender la obra de alguien. Y en ese sentido, también adopté un segundo desafío, que es, si uno escribe en una monografía en la cual el arquitecto colabora entregando material sobre su trabajo, pero no tiene demasiada injerencia sobre la forma en que se organiza, es decir, puede mostrar su trabajo y organizarlo de manera cronológica, pero no puede, tiene una limitación bastante grande en articular el argumento de toda la obra, porque básicamente está sometido a un cierto formato. ¿Cómo podría uno tratar de utilizar la monografía para articular un argumento? Y en ese sentido, la entrevista me permitía plantear que, al poner una serie de cosas juntas y mirar hacia atrás, inevitablemente hay un argumento que se construye, independiente que se quiera o no, y luego lo que la entrevista podía hacer es arrojar luz sobre eso. Y en ese sentido, a ver, en realidad, no quería conversar demasiado por la entrevista, imagino, ¿alguien vio la revista o no? No, me imagino. ¿Sí? ¿Alguien la ha visto? ¿Pero alguien leyó algo de la entrevista? No, ya, uno. Vale. No, o sea, es que en realidad no sé si ha llegado la revista a Chile, no ha llegado. Sí, sí, creo que hay unas versiones pirateadas dando vuelta.
Pero, por ejemplo, a mí me interesa mucho el paso desde nuestra primera conversación hace 6 años a esta. En esta yo creo que es básicamente una conversación que pone enorme énfasis sobre la producción de ideas a través de los edificios. Y donde nos centramos en edificios de bastante calibre y donde además ponemos mucho énfasis en casi de manera acordada, porque en esos 6 años nos hemos conocido bastante conversando sobre arquitectura a través de otros... de otras conversaciones, desde la exposición Cloud 68 hasta otros eventos en los que hemos participado, y que de alguna manera permitieron que esa conversación sea un genuino punto de interacción respecto a dónde ocurre, dónde está el centro de la cultura arquitectónica, y que yo diría que es justamente en el edificio, y que ahí es donde está también el centro del ámbito de teoría. Lo que, claro, digamos, decirlo en Chile, no es una provocación, pero decirlo en Estados Unidos es en realidad, o en otros lugares donde hay una divergencia total entre la producción de teoría y la producción de edificios, el ámbito académico y el ámbito profesional, es, incluso en ciertas partes de Europa, es bastante complicado. Sí. Quería hacer un comentario acerca de el formato interview, el formato entrevista, que establece una relación dialogal con el autor. Y cuando uno lee, ya van a tener oportunidad de leerlo, ¿no? Pero cuando uno lee la entrevista, comienza con unas reflexiones y unas preguntas, en realidad, que hace Enrique, y inmediatamente provoca una respuesta, y una reflexión como respuesta por parte de Smiljan. Es decir, que ahí se establece un diálogo, y es bastante cerrado cuando uno lee el ensayo de Houston. Es bastante hermético, es decir, casi parece axiomático lo que está diciendo, ¿no? En cambio, esto me parece mucho más dinámico, y lo más importante en realidad es provocar una conversación, especialmente cómo a través del autor, en este caso Radich, empieza a dar, arrojar nuevas miradas sobre su propia obra. Y empieza a establecer vínculos que estaban ocultos en su autobiografía. Y empieza a decir cosas. Y yo creo que es importante porque nos da claves para una lectura quizás mucho más significativa de la obra de Radich. No solamente entonces es la imagen, sino que es la palabra, ¿no? Eso es lo que me pareció de rico, esas intervenciones en forma de diálogo. Ya. Lo que pasa es que lo que hablaba Enrique y que tiene que ver con el croquis también es que el croquis es una revista que se ocupa del problema físico. O sea, no están publicados ciertos arquitectos porque no han construido definitivamente. Y tiene que ver, algunos números saltan esta cosa. Hay un número precioso de Saja muy al principio que era de los más lindos, así que se saltaban este problema como de la cosa física. Pero es un problema físico y la entrevista tiene que ver con ese problema. Incluso es más, cuando uno va a los edificios y si es que ustedes recorren las fotos que hay de cada uno de los edificios, hay una cierta manera de recorrer el edificio, hay una lectura del edificio determinada. No es que, esta foto me gustó, hagamos esto, no. Hay un atrás, un delante, un al medio, hay este espacio hacia un lado, este espacio... Hay una manera bastante conservadora de mostrar cómo, pero es para mostrar el hecho físico real, entre comillas, porque al final no es una fotografía, pero el énfasis es sobre cómo está construido y cómo se lee el espacio dentro de este ámbito. Y eso tiene que, y eso es muy característico del croquis, porque ellos hacen las fotografías, como decíamos antes, y eso da una manera muy... Eso lo vincula directamente con la entrevista, en el sentido de que a cualquiera que haya trabajado en una oficina, en la oficina normalmente no hay grandes temas de arquitectura, eso no existe, es totalmente... A mí nunca me ha tocado discutir de arquitectura dentro de mi oficina, eso no se discute sobre pequeñas cosas que pasan, mira esto se puede cambiar para acá, para. Son casi movimiento, y después hay una discusión en la obra misma, cuando uno empieza a cambiar cosas, empieza a moverse, pero
por lo menos a mí no me ha tocado discutir, hacer ensayo en mi oficina sobre eso, me muero en lata, ¿sí? Un tema que no existe como tema, ¿sí? Entonces, la revista es un poco reflejo de eso también, como decir, oye, esto está resuelto de esta manera, y además es una revista que está hecha para copiar, o sea, eso es como cualquiera que tenga una oficina respetable en este país tiene que tener, creo que porque fue un elemento, como se hizo en el Beaux-Arts, fue un elemento de transmisión de conocimiento que tenía que, para nosotros siempre fue extremadamente importante, por eso mismo, no solamente para saber lo que se hacía en otros lados, o si se podía copiar de otros lados, copiar desde el detalle hasta, sino también para lo que no había que hacer, que eso quizás es lo más importante, como, oye, esto no lo podemos hacer porque no se puede hacer, porque se hace en otros lados de otra manera, y en otro lado tiene esta significación, y aquí podría tener esta otra significación, lo cual podría llegar a ser errónea, etcétera, etcétera. Entonces, también es un testeo, sobre todo en los años 90, y principio del 2000 también, antes de la crisis, yo creo que la crisis fue como un tema no menor. Y claro, y ahora, si es que uno ve esta, está dedicada en general a gente joven, a gente que está produciendo. ¿Por qué? Porque la escala de la arquitectura a nivel global disminuyó, ya pasamos de estos grandes... De estos grandes edificios vinculados a grandes arquitectos, a una cuestión un poco más modesta y más... Pero el promedio general sí que uno ve ha subido. Quizás no existen estas cosas raras, muy a menudo, pero ha subido. A lo que voy es que es un hecho físico porque tiene que ser físico y trata de eso, de la arquitectura construida, como tú decías, más que de proyectos. Los proyectos como... va a ser el enganche para la próxima. Casi yo diría que a Fernando y a Richard le interesan las cosas que se han hecho, porque esa es la carta de presentación de los arquitectos. Eso es lo que debería mostrarse de los arquitectos. Cuando en el mundo se construye poco, se hace más difícil hacer las revistas, las monografías. Sí, de hecho, por ejemplo, ya que nadie ha leído la entrevista, podría hablar sobre aquellos fragmentos que no entraron en la entrevista. Ajá. Por ejemplo, a la luz de lo que decías, en algún momento recuerdo haberle planteado a Fernando si podíamos agregar si la exposición Cloud 68... en Zurich y aquí, en Patricia Reddy, iba a entrar en el croquis, porque me habría gustado terminar ahí la entrevista, porque me permitía lanzar un argumento que me parecía muy interesante, y era que, imagino que algunos de ustedes visitaron la exposición Cloud 68 en Patricia Reddy, que en muchas piezas de tu colección estaban detonadas por intereses que ya ocurrían en tu trabajo. Entonces, por ejemplo, uno de los argumentos que aparecía en la entrevista era que aquellos proyectos de transformación de edificios existentes, como el Museo Precolombino o NAVE, se podían leer a la luz de una gran operación de vaciado y de reorganizar un edificio existente y cambiarle la escala, se podían ver menos como intervenciones clásicas de reutilizar un edificio y más como operaciones de desvío situacionista, de transformar a través de casi como una operación... digamos, situacionista o surrealista, de desviarle la escala o cambiarle el contexto y cambiar por completo y absorber un edificio. Y esa se vinculaba a piezas que estabas coleccionando de los situacionistas, o de la misma manera como algunas de las piezas inflables o de membranas podían vincularse a un interés en utopía que es parte de tu colección. Lo que me parecía interesante es que todas las piezas que coleccionaste venían a posteriori, estaban detonadas por un interés en tu trabajo. No es que utopía te había llevado a un interés en el inflable, sino que al revés, y no es que los situacionistas te hayan llevado a un interés en el edificio a gran escala que se desviaba, sino que, por el contrario, la colección seguía en sus inquietudes a asuntos que se habían suscitado en la misma construcción de edificios. Y eso me permitía elaborar una especulación que me parecía interesante, y era que habías utilizado la colección como una manera de hacer teoría en paralelo, a través de las cosas que te empezaban a... encontrabas aliados a medida que las obras lo suscitaban. Es decir, una obra te llevaba a un interés y encontrabas un aliado con el que podías conversar de lado y refinar alguna de las cosas que están ocurriendo en tu trabajo. Ahora, eso no entró en la entrevista, pero de alguna manera está implícito. Está implícito porque aparece en la lectura, digamos, en alguna de esas preguntas que no son preguntas y que quedan con puntos suspensivos y son de una oración, que insinúan que algunas de esas cosas están pasando en los edificios. Ahora, eso, claro, eso tiene que ver con
una entrevista es igual que un edificio, hay circunstancias de largo, de formato, de lo que el editor permite, lo que no permite, de lo que se grabó, lo que se dijo, lo que no se dijo, etc. Al mismo tiempo, una entrevista es una enorme fabricación, porque lo que aparece publicado no es en absoluto aquello que ocurrió en la conversación. Es más como una película que uno filma y luego reorganiza las piezas a través del montaje, y el montaje es en definitiva lo que organiza el material. Ah, qué curioso, porque Ulfström opina todo lo contrario, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, le hizo una crítica a Smiljan por la exposición precisa, por el coleccionismo de efímeros. Claro. ¿No? El anacronismo del coleccionismo de efímeros, decía él, ¿no? No, pero Ulfström lo que dice, que encontró que la exposición era banal. En términos así grosos, porque no lo dice así, pero que la exposición era banal. Y tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque eso es visto desde un suizo que ha podido ver todo el material en todas partes del mundo repartido. En un momento, cuando uno dice, tengo una exposición de radicales de los años 50 a los 70, que en Chile nadie lo ha visto en términos analógicos, en términos físicos, con Patricio Mardones, que curó la... Dijimos, ¿qué ponemos? Ponemos lo que todo el mundo ha visto en digital, lo ponemos en físico, para que la gente tenga la comparación, los arquitectos tengan la comparación entre una cosa y otra, porque eso era lo que nos interesaba. Obviamente, lo que todo el mundo ha visto son las imágenes que más aparecen, y es lo más banal. Si yo me pongo a poner puros bichos raros, la cosa es para peor. O sea, ya esto ya es raro, más bichos, más raro aún empieza a ser... Entonces, en ese sentido, la crítica de Ulfström es muy acertada, pero es muy acertada vista desde afuera, y es clave, ¿te fijas? Y es clave en ese sentido que fue muy asertivo lo que hicimos, porque de eso se trataba, de hacer que esta cosa fuera en ese sentido banal, en términos reales. Claro, pero en ese sentido, yo creo, a ver, estuvimos en un evento la semana pasada, yo creo que tu colección... opera de la misma manera que más o menos le pedías a Alejandra y Stephanie que operara el proyecto de Stadium, que digamos, no es una colección completa del periodo que trata de ser de construir una historia, a pesar de que en realidad estás al borde, podría hacerlo, es bastante, bastante completa, sino que es una colección que acumula momentos de interés tuyos y que te permite acompañar al trabajo. Y eso, claro, él lo veía más como un historiador, donde ve aquellas piezas que faltan, lo que no se cuenta, etcétera. Me parece que en ese sentido el valor de la colección es una... Yo la veía genuinamente como una forma de producir teoría del proyecto, estableciendo una línea paralela de trabajo con la que uno puede conversar cuando uno no tiene demasiados amigos para conversar ciertas cosas, ¿no? Porque es difícil construir conversaciones sobre su trabajo, ¿no? Hacer este libro, de hecho, es uno. Uno pone todo el trabajo ahí y de repente lo mira y es como si fuera de otro y puede mirarlo con una cierta distancia. Y a través de los escritos, las entrevistas, etcétera. En ese sentido también, a ver, y también puedo explicar el vínculo que había con la entrevista anterior. En la entrevista anterior, me parece que toda el centro de la discusión fue las arquitecturas frágiles, que también operaban como un material de compañía, pero un material de compañía que era vernáculo local, pero no arquitectónico, o sea, vernáculo, pero apropiado a la arquitectura, porque no era suficientemente grande para ser arquitectónico. Pero de alguna manera formaba parte del mismo discurso y mi tentación era tratarlo del mismo modo. De hecho, quizá el último punto sobre la entrevista, la forma en que realizo las entrevistas del croquis son pedir que el arquitecto describa los proyectos y yo esperar como un psicoanalista que hace hablar, ¿no? Esperar donde uno pesca que algo ocurre y cuando ocurre algo lo agarras y desde ahí... insistes y luego lo utilizas como línea de edición de la entrevista. O sea, eso aparece en algún momento. Y me acuerdo precisamente, la entrevista anterior es muy bonita porque no nos conocíamos. En realidad nos conocíamos, cenamos con Pablo Rivera en la mitad de los años 90 en Londres, pero había pasado mucho tiempo y de repente nos vimos conversando para ese número del croquis sin conocernos demasiado. Y me acuerdo que después de exactamente 45 minutos apareció algo que dije, ahí está el tema con el que trabajas y eso reorganiza el material. En esta nueva entrevista, si bien había un paso a otro material que iba a ser el que iba a tomar el rol de las arquitecturas frágiles, me parece que desde un primer momento estamos operando como en tándem
Y si hay algún problema con la entrevista es que es tal vez demasiado consistente. La otra tiene más momentos de fricción y llevó a que mucha gente le gustara y mucha gente la denostara. Esta tal vez es más consistente y en ese sentido tal vez menos útil. Pero si hay un punto que tal vez puede ser, digamos que me parece que es más útil desde mi parte como intelectual, teórico, lo que se llame, no tengo muy claro cuál es mi rol, o en realidad tengo varios roles, pero siempre los trato de dibujar, era poner énfasis en asuntos técnicos en el trabajo, porque de hecho hay conversaciones sobre la forma en que se arriostra el bio-bio a través del primer piso, que no son de interés para el ámbito de la teoría, o digamos, son ilegibles en el ámbito de la teoría, pero que me parecían importantes en un lugar como Chile, donde es uno de los últimos lugares que queda en el planeta en que el arquitecto todavía tiene injerencia sobre el proyecto en su totalidad y puede hacerse cargo de él por completo. Es algo que durará 10 años más, hasta que se atomicen todas las prácticas, pero mientras dure, tal vez, me parece que es algo que es importante proteger. Ahora, cuando mencionaste acerca de lo frágil que abordaste en el primer número y te referiste también a lo, como dijiste, artesanal o... No, lo vernáculo, sí. O vernáculo. ¿Tú notas que hubo un cambio, entonces, hay un giro, una reorientación del abordaje proyectual por parte de Radich? Yo en ese momento, en la conversación anterior, me pareció interesante, pero además lo vinculé con un interés propio. Entonces, como que encontramos un denominador común, que era todo mi trabajo con lo ordinario. Aquello que está fuera de la arquitectura y que un arquitecto en un momento decide apropiárselo para nutrir su trabajo. Que es todo aquello que, en realidad lo ordinario era todo aquello que no pertenece a una disciplina y que un arquitecto lo utiliza de manera oportunista para nutrir su trabajo, en lo que sea, ya sea carteles de Las Vegas o piezas justamente al borde de una carretera o la ciudad contemporánea en Pulja, etc. O arquitecturas híbridas en Tokio. Es cualquier cosa que permanece fuera de una disciplina y que se aborda. Y en ese sentido me parecía que era una operación tremendamente útil para el trabajo, pero que lo que más me gustaba, de hecho ahí también es el segundo punto, y tal vez es el prólogo para esta conversación, es que, que en realidad lo que más destacabas de la arquitectura frágil era una aproximación al trabajo poniendo en énfasis por sobre todo, o sea, comenzando, digamos que el punto de partida es cuantificar los recursos. ¿Qué tiene uno a disposición para hacer algo? Digamos, ese fue el gran aprendizaje de las arquitecturas frágiles y que todos los proyectos del primer número se podían ver en realidad cómo utilizar tal recurso. Alguien que sabe hacer algo, si te cito correctamente, o existen estas cosas a disposición que se pueden utilizar, que era la casa chica en que se cuantificaban todas esas cosas, etc. Entonces había una especie de, una suerte de ética de trabajo, es decir, voy a trabajar con lo que está a disposición, lo que permite que además el trabajo sea siempre diferente, porque depende de lo fortuito de una cantidad de cosas, oficios, circunstancias, ya sea árboles en un sitio, circunstancias en un sitio, etcétera, que era una manera, de alguna manera, de celebrar de manera bastante directa el encargo. Y eso ocurre aquí también. Ahora, aquí el énfasis está puesto también y reduce, de hecho, no están todos los proyectos, no todos los edificios están en la conversación, sino que aquellos que tenían suficiente escala, que a mí me pareció importante como una contribución al debate local. Y que articulaban un argumento bastante grande por sí. Pero yo creo que la aproximación es la misma. Sí. Me parece que no cambia en absoluto. Súper coherente, vos. ¿No? Sí, claro. No, lo divertido de este y el otro es que a mí siempre me... Que un poco lo que tú dijiste, que tiene que ver con que uno lo ve y a veces ve el trabajo como hecho por otro. Y yo creo que lo divertido de esto es que... De este número es que... Y el otro también, que parece hecho por muchos arquitectos. Que uno podría decir, oye, todos los proyectos son hechos por un arquitecto distinto, y leer como, entre comillas, la mano detrás es más complicado. O sea, es medio esquizofrénico en ese sentido, es como, tiene esa virtud como... Y lo otro que también tiene, no sé, yo creo que también todos los arquitectos finalmente construimos para, o diseñamos, teniendo en la cabeza 4 o 5 amigos, no es o 4 o 5 personas a las cuales uno tiene como referencia o como diálogo, y no es mucho más que eso, no hay más expansión que eso, pero es muy bueno cuando aparecen obras parecidas hechas en otros lados al mismo tiempo, por ejemplo. Eso a mí nunca me ha causado,
me causa alegría en el sentido de decir, oye, uno está pensando de manera... Está en la cancha de todo y no está en una cancha particular. Yo he tratado toda mi vida de huir de estas canchas particulares creadas a veces con microclima. Los más comunes son hablar de Latinoamérica, etcétera, etcétera. Cuando lo bueno que tiene esta revista es que a uno lo pone como en contacto con otra gente de que tiene que ver con una cancha más que tiene más referencias para uno en términos biográfico en términos personales. O sea, uno tiene más relaciones con un arquitecto japonés o con un arquitecto suizo o con un arquitecto más que con un arquitecto argentino que uno no, o con un compañero que está en el mismo piso de uno. Uno en ese sentido las relaciones y las relaciones de los proyectos se dan en esa medida, lo cual hace que la esquizofrenia sea mayor aún, hace que todo se revuelva un poco más aún. Y eso me gusta como ambiente. Y podría ser, claro, uno a veces ve estas cosas y ve como una cierta monotonía, y él es como de las gracias que yo le encuentro viéndolo como hecho por otros. Eso es como divertido. Sí, eso es básicamente lo que yo diría que no cambió desde el número uno, desde el primer del volumen. La esquizofrenia. No, no, el que como el trabajo sea, como abordas el proyecto desde una... Claro, digamos, el abordaje es el mismo. Claro, sí, sí. O sea, pueden tener en común la forma de aproximar el proyecto, pero no el resultado. En el fondo, claro, como aquí, porque mucho arquitecto opera desde el resultado, los efectos propios del edificio, o peor aún, desde una consistencia teórica, que es lo que yo me enorgullezco en la entrevista. Estoy muy contento con la entrevista, por cierto, si no se hubieran dado cuenta todavía, porque en realidad no hablamos de lo que se denomina teoría. Hablamos del problema físico. Sí. Lo cual es un punto que a ti te atrae, y es un problema real de la oficina. No es, pero además, no es a mí me parece que ese tema físico es donde radica el centro de la teoría. O sea, porque a mí me interesa la teoría instrumental, aquella que transforma, o sea, la producción de ideas que transforma en lo que haces. Claro, la única posible. La única posible, sí. Sí, ¿no? Efectivamente, que los filósofos han interpretado el mundo de diferentes formas, el punto es transformarlo. Yeah. Es un poco grande para la arquitectura, pero aún así es, digamos que es una buena manera de entender en qué consiste la producción de ideas. Y luego que uno las puede encontrar en los edificios. No porque un edificio comunica una idea, sino que porque uno tiene el privilegio de conversar con el arquitecto que lo hizo y preguntarle acerca de cómo hizo ciertas cosas. Eso es lo que permite el formato. Hay la casa que me sorprendió fue la casa que hiciste en la costa de Lima, que aprovechó una excavación y solamente con cuatro muros, ¿no? Básicamente. Y la explicación que hace Emilian acerca de por qué utilizó esos recursos. Eso como un extremo, y lo otro que me pareció sumamente interesante como el polo de eso, pues bueno, yo me copio de Shinohara y invita a todo el mundo a que lo copien, porque es extraordinaria la casa que hizo, ¿no? Eso me pareció así como... A algunos le va a parecer descarnado eso, ¿no? Pero la casa es extraordinaria, ¿no? Claro, pero y eso, la que le hiciste allá con Guillío es fantástica. Pero eso a la luz también de la colección y de la operación situacionista de plagio deliberado, como decía. Claro. O sea, ¿cómo es la cita? No existe el arte situacionista, existe el uso situacionista del arte. O sea, que básicamente, no, o sea, el sí. Y luego también que da un poco lo mismo de dónde trabajas, porque además, en definitiva, no es la misma casa. Eso es casi un acto intelectual declarar que es la misma casa, porque en realidad no lo es. Claro, no. Como podría ser, como el Pierre Menard no es el Quijote. Bueno, con la casa de la casa del Perú, en realidad están esos dos hoyos en el terreno que había hecho otro arquitecto. Habían pasado como cuatro, pero la imagen vino de un prostíbulo de una cerámica prehispánica, precolombina. Y ese es el típico ejemplo, por ejemplo, que yo he visto en los arquitectos peruanos, que cuando tienen que enfrentar el problema de la historia, el problema de la historia viene con los incas, viene con una cosa de atrás que es tan potente que es imposible desprenderse y lo tienen como discurso permanente.
y un discurso permanente que termina en el proyecto y en el proyecto no termina, porque no hay cómo abordar ese. Yo siempre agradecido que Chile no tiene, no hay ruinas, no hay nada, no, o sea, es un peladero de principio a fin, entonces uno puede decir, en cierta medida, ocupar de todas partes, de cualquier parte, o de todas partes, lo que uno le dé la gana y más o menos actúa lícitamente. En ese sentido, este no tener raíces o no tener ruinas físicas reales, porque no las hay, hay memoria, hay otro tipo de cosas, hay atmósfera, hay una, pero no hay cosa, es una liberación que debería ser mucho más productiva de lo que ahora. Yo creo que en ese sentido, y claro, y cuando uno aborda el problema de una casa en Perú, a 100 kilómetros de Lima, en pleno desierto, en la costa, uno se da cuenta que tienen 20 grados permanentes, día, noche, invierno, verano, un clima templado increíble, no tienen problemas de agua, o sea, no hay agua, que es el gran problema para la arquitectura, entonces el agua no se puede colar y no necesitan impermeabilización y no necesitan aislación. Y además no necesitan que los vidrios estén a tope porque la temperatura que hay adentro y allá afuera es más o menos la misma durante todo el año. Eso significa que, y significa que los planos de ingeniería sirven para hacer arquitectura. O sea, uno deshuesa todo y tiene que dar solamente los planos de arquitectura, si está pendiente en pensar la casa, no poner los planos de ingeniería y no poner nada de arquitectura porque no hay articulaciones, o podrían llegar a no haber articulaciones. Y eso sí que a mí me parece, y eso es tecnológico, es físico, es real, te fijas, no es algo, y eso es como se funcionaban, si uno va a las casas precolombinas, funcionaban así, funcionaban en ese orden, en ese sistema de detalle, no hay más detalle que eso porque no se necesita más arquitectura que esa o menos arquitectura que esa. Entonces, lo que hicimos en la oficina es hacer los planos de arquitectura de la geometría de Papa, pasárselo al ingeniero y después botar los planos de arquitectura y pasárselo y dejar solamente los planos de ingeniería y dos láminas, uno que con unas puertas, con dos puertas y una lámina de cocina, punto. Si es que uno va a la Vilsa Guava Papa, no tenían 200 planos, no, es una carpetita de nada. Entonces esta arquitectura seca, que es la arquitectura brasileña por otro lado de los años 60, eso sí que es una arquitectura que uno podría encontrar en otros lados y decir, ¿dónde pasa esto? Para volver a buscar raíces, y no necesariamente raíces al lado de uno, sino fuera de uno. Le preguntamos cosas. ¿Podemos compartir el micrófono? No. Ya. Una pregunta que hago a los dos, ¿no? Quizás ni siquiera me la contesten, pero igualmente lo voy a hacer. Tiene que ver un poco con el diálogo que ustedes dos establecieron, un poco la narrativa que empezaron a construir. Porque, bueno, todo lo que conocemos a Smilan sabemos que sí, hay mucha paranoia, en el sentido que al final él tiene una forma de construir y tiene una forma de conversar o más bien de narrar acerca de su proyecto. De hecho, tú nunca hablas de tu proyecto, siempre hablas como de las cosas que quizás más bien te inspiraron a una narrativa paralela a tu obra física. Eso generalmente en las exposiciones de conferencias. Entonces, un poco, en tu caso, ¿cómo te preparaste justamente a conversar con un personaje tan óstico, un personaje que un poco rehuye las preguntas sencillas, más bien se coloca en otra dimensión? Entonces, ¿cómo fue esta aproximación? Y en el caso de Smilyan, no sé si uno puede decir qué aprendiste, pero quizá, o más bien, qué se desocultó, como quizá algo que se desveló, hablar con Enrique en esta conversación larga con respecto a su propia obra. En este caso, en concreto, digamos que no me preparé porque ya veníamos conversando hace un buen tiempo. Entonces, ya habían años de conversar y los proyectos ya los había visto durante construcción y terminados, excepto uno de ellos, dos en realidad. Entonces, digamos que para este número no hubo una preparación, pero claro, la entrevista se beneficia de... Esto fue como capturar una conversación que venía en movimiento hace tiempo. O sea,
digamos que no fue diferente de otros momentos que nos encontramos en, de hecho, fuera. Esta entrevista ocurrió en Nueva York, después la complementamos en Santiago, pero el complemento en Santiago no entró en la entrevista. Y sí, en este caso yo creo que diría que no había tensión. La primera entrevista, que para el número anterior, ahí era más complicada, porque yo estaba afuera y nos encontramos en una Bienal en Venecia, cuando pudimos coincidir, y entonces no había revisado, sentía que como una persona que pasó mucho tiempo afuera, que había visto la arquitectura en Chile de manera indirecta, no de la misma manera que, conozco mejor la escena japonesa por tenacidad. Entonces, no tuve la oportunidad de prepararme como me gusta preparar, que es ir a conocer los edificios. Esa es la forma en que lo hago. Y me parece que esa fue una entrevista, digamos, de esperar el momento en que algo se produce. De verdad, es como ir a pescar o no sé, y de repente se detona y eso te permite... Bueno, las entrevistas las hago en dos pasos. Una en que produces material y la segunda en que del material que produjiste seguramente al día siguiente vas con un ojo un poco más refinado desde lo que se basa. Digamos que no es diferente de la lectura que doy sobre los edificios construidos que a través de una operación cambian la naturaleza de los edificios existentes. Y es que, como crítico en este caso, a través de la entrevista, tú trabajas con las palabras de otros y son las palabras de otros toda la entrevista, excepto mis partes, desde luego, y lo que uno hace al ligeramente realinearlas, editarlas, montarlas, retirar material, es transformarlas en un argumento diferente. Pero eso tiene que ver con el ejercicio del montaje para poner ciertos énfasis. O sea, digamos que, para ser más sintético, la tensión que planteabas no existió en la conversación. Muy concreta. Sí, yo creo que no existe como... O sea, los problemas son problemas cuando se plantean, pero en este caso nunca se plantean. Es como cuando los museos son gratis, en ciudades que los museos son gratis, uno va y ve una obra y después vuelve dos días después y ve otra cosa, otra pintura. Es como ir a un parque y fijarse es más o menos un paseo relativamente normal, porque no hay la presión de tener que sacar algo real, o sea, sacar algo como importante. Es como al revés, es bastante fluido en ese sentido y es bastante... Las visitas son visitas, son... Ahora, siempre los argumentos de Enrique son bastante precisos, entonces es bastante fácil meterse por ahí. Al revés de lo que hago normalmente, que en los temas de las conferencias y todo eso, es para no latear, porque Diamela Altit, que seguramente quizá es de las mujeres y de los hombres, y entre los más inteligentes que hay en este país, decía que hablar sobre lo que uno hace normalmente es una sobrelectura. Y hacer sobrelectura de uno tiene una cosa... Entonces, por eso cuando a mí me dicen escribe algo en esta cosa, escribo para otros lados, porque... Se trata de no me corresponde a mí estar hablando de esas cosas, sino le corresponde a otro. Y al principio es más difícil porque nadie quiere hablar de ti, eso es como lo normal. Entonces hay que inventar historias. Y las conferencias es una historia, uno cuenta cuentos, no es que haga una conferencia sobre lo que uno hace. O sea, normalmente uno cuenta un cuento, yo trato por lo menos, y generalmente son guiones... bastante, y me demoro dos años en hacer una, se repite hasta el cansancio, hasta que veo que me agota a mí mismo y parto con otra, pero tiene que ver con contar cuentos, no con explicar arquitectura, que son dos cosas distintas. O sea, no me parece adecuado estar explicando arquitectura porque uno ve una planta y más o menos sabe cómo funciona, uno ve, no hay necesidad. Engañar a alguien y llevarlo para otro lado me parece más productivo para la persona y para uno, es como más divertido por lo menos. Tal vez podría agregar, Claudio, que, llevo mucho tiempo haciendo entrevistas, tal vez unos 25 años, y he entrevistado a mucha gente, pero nunca he hecho una entrevista de alguien cuyo trabajo no me interesa. De hecho, no incluyendo aquellas que me han pedido, o sea, las que me han pedido que no me interesaban, no las he hecho. O sea, y eso significa que tú supones
que la entrevista puede ser fértil, porque puede que no sea. Entonces, cuando vas a hacer la entrevista, habiendo ya decidido que le ibas a hacer, y habiendo decidido que le ibas a hacer porque el trabajo de la persona te interesaba o porque la circunstancia de la conversación te interesaba, como entrevistador tú tienes que asegurarte que la entrevista en realidad iba a tener sentido. Entonces, tú vas a trabajar a hacerla funcionar como de lugar. Es un poco también un proyecto de arquitectura. Tienes que lograr que esa conversación sea entable. Y por eso tienes que estar rastreando. Yo creo que exceptuando dos casos en que no logré, y luego, si no ocurre, hay una segunda sesión o una tercera, siempre intentas nuevamente, y exceptuando dos casos, creo que siempre he logrado verificar que en realidad esa conversación tenía que tenerla. Hay dos veces que, algunas veces no ocurre, pero porque la conversación no se dio, no porque los temas no fueran de interés. Por cierto, leí partes de la revista que no conocía y vi que en uno de los textos me pides que hagamos un viaje por Japón a ver arquitectura contemporánea. Me acabo de dar cuenta de manera, es divertido encontrarlo de manera publicada y no a través de las conversaciones. Encantado. Me enteré por la prensa. Encantado de hacerlo. Sí. A propósito de lo que comentaba Enrique, que tiene que ver con esta dimensión más física de tu obra, Smilian, a mí en lo personal también siempre me ha llamado mucho la atención la manera en cómo enfrentas el tema de la gravedad. Quizás de una manera mucho más práctica, o no tanto, por eso me gustaría preguntarte y también abrir la discusión con Kiki y con Don Alberto en el sentido de que la gravedad parece ser un elemento relativamente importante a la hora de tomar decisiones. O sea, me recuerdo cuando estaba estudiando y vi en una ERQ publicada esta idea de comprimir una roca cuando hiciste el mestizo, o cuando de repente uno podía entender que un edificio se construía de piezas que se montaban unas con otras y tenían distintas jerarquías. Pero de alguna manera esa dimensión que es súper física, ¿no?, que tiene que ver con una cosa como práctica de cierta ingeniería, por llamarlo de alguna manera, tal cual como lo mencionaste en la casa en Lima, parece ser bastante importante a la hora de tomar decisiones en el diseño. Y nunca lo he escuchado declarado, al menos, o sea, como no sé si forma parte de un discurso como tangencial o relativamente paralelo, es una cosa más práctica, si lo ves como un elemento más circunstancial, pero así como está en el texto situado el peso de la historia, ¿cuál es el peso del edificio? ¿Cómo recorre la fuerza del edificio de tu obra? Y en ese sentido también llevarlo a la conversación que tú planteaste, Kiki. Bueno, Ursprung hace mención en el ensayo a Marcela Correa, mi esposa, escultora, etcétera, etcétera, que hemos trabajado juntos mucho tiempo y que tiene que ver estas cosas de los granitos, son más. Tienen que ver con ese trabajo y tienen que ver con casualidades más que con uno que uno se lo ponga en la cabeza desde el inicio. El momento que y por eso Ursprung termina con esa frase que dice gracia o gravedad, ¿ya?, que es la última frase que es una conferencia que ellos hicieron con Hans Ulrich, o sea, una invitación que ellos hicieron con Hans Ulrich en Suiza a artistas y arquitectos a hacer una conferencia, y yo llevé un video que hablaba sobre gracia y gravedad en algunos edificios, y a través de tres videos que habían hecho estudiantes en Chile, y había hecho Gabriela Villalobos también con mi dirección y con Sato en el taller que hicimos con Alberto. Entonces, lo bueno de hacer conferencias y de mentir en las conferencias es que uno puede tomar un tema y abordar lo que uno hace a través de ese tema y decir, esto es lo más importante. Lo cual es falso porque generalmente uno no tiene un solo tema, o si no es, no es real, por lo menos en la oficina normalmente como funciona. Entonces, en ese momento fue, ya, voy a tomar esto, como me lo estaban imponiendo como tema, lo voy a tomar como tema y desarrollé tres edificios de esa manera y vistos de esa manera. Ahora, claro, yo podría leer todo lo que he hecho de esa manera, pero es medio tonto, o sea, no, es aburrido, por lo demás, no me interesa como argumento general, como no me interesan mucho otros. Entonces, evito hacer esas, porque son sobre lectura. En esos edificios sí son importantes,
pero en general no, no es siempre. Ahora, el problema de la gravedad para los arquitectos es un problema de ingeniería, nuevamente, y de ingeniería pesada, o sea, en términos que uno tiene que saber resolver las cosas de manera... y claro, pero no es que lo tenga claro como argumento, como decir... Tengo claro caso a caso cómo se solucionan los problemas, pero no, no como, como argumento así, que es una línea continua que uno puede ir explicando. No, tampoco es necesario. O sea, esa manera de explicar las cosas como una sola línea continua es como es poco eficiente en estos momentos, de todas maneras, y es poco productiva y además no tiene mucho interés. Entonces, sí hay, pero casi uno lo debería comentar caso a caso, más que como tema general. Y si puedo agregar algo, justamente me parece que, a ver, por empezar, insistiría que, y por lo menos el argumento de la entrevista, es que entre aquello que llamamos lo físico o la técnica y el ámbito de teoría, no se puede separar uno del otro tan fácilmente como estamos acostumbrados a hacer históricamente. O sea, y eso nos lleva además a ver los edificios como problemas individuales. Luego, una serie de ellos pueden encadenarse porque hay temas que se vinculan entre unos y otros, pero digamos que un proyecto plantea una hipótesis como insertar una sala al bajo los dos patios en el Museo Precolombino y luego la demostración, que es hacerlo, tiene un efecto sobre la formulación. Y ahí hay un ámbito intelectual de por sí. O sea, todo lo, diga, a ver, en lo técnico, en el Centro Pompidou, el hecho que la dimensión entre columna y columna sea de 48 metros y que era la máxima posible en ese momento para liberar una planta por completo, eso es tan técnico como conceptual. Y ese es el desafío conceptual del proyecto y que se resuelve a través de un asunto técnico que tiene que ver con que la línea de circulación y la línea de servicios permiten una pieza que está en voladizo y que hay una línea de tensores que permiten aligerar la celosía. Eso es un tema que es técnico, habitualmente estamos acostumbrados a entenderlo como técnico, pero es igualmente teórico que técnico. O sea, ese es el tema central de la arquitectura y digamos que el énfasis majadero de la entrevista, a pesar de que es una entrevista, una situación de ir a preguntar cosas, pero tiene un argumento fuerte que tiene que ver con el hecho de entender la arquitectura como ambas operaciones al mismo tiempo. Es muy difícil realizar algo sin pensar. Y el ámbito de teoría tiene que ver justamente con plantear ideas para ejecutar. Y luego cómo al ejecutar las cambian, porque de hecho la hipótesis inicial de cada uno de los proyectos, que es conceptual y que presupone una técnica, luego se transforma por una cantidad de hechos circunstanciales del proyecto. Y esa es lo que me parece que es interesante rastrear en cada uno de los edificios. Y por eso cuando dices que es importante ver los edificios en su singularidad, de hecho lo es, porque ahí es donde se pueden abordar en detalle cada una de esas decisiones de diseño, que tiene implicancias de resolución, pero implicancias también de formulación. Álvaro Siza, por ejemplo, da conferencias siempre sobre un edificio. O sea, su conferencia es explicar un edificio y nada más, a diferencia de otros que dan conferencias de 100 para mostrar el digamos, ya sea el arco o las líneas argumentales que van de uno a otro. Pero en general en arquitectura, como los edificios toman 8 años, 10 años ejecutarlos, el ámbito de ideas va muy vinculado a la realización de una cosa. Luego uno puede, las monografías establecen esos puentes, pero los arquitectos generalmente operan con piezas uno a uno. Y lo lindo de CISA además que si el edificio es grande o el edificio es pequeño, no le importa. Él lo que hace en una audiencia es narrar justamente el ámbito conceptual técnico, pero además la épica de realizar algo, donde la realización tiene efecto sobre la concepción y viceversa. Yo leí la entrevista, fui la persona que aparentemente que la leyó, y también leí el artículo de Philip. Me parece que, no me había dado cuenta de esto, pero me parece interesante que en la primera entrevista que tú le haces, el tema de lo doméstico, de lo cotidiano, de lo ordinario, efectivamente se empieza a tocar con lo que le empieza a preguntar Smiljan, que es sobre la arquitectura frágil. Y ahora siento que como tú estás en los talleres
revisando edificios en Japón, que ahora, según lo que relataste hace un tiempo, te interesan más los proyectos construidos y no la obra y no tanto los proyectos, porque podéis testear como todos esos cambios que tuvo que tener para que la obra se materializara. Y ahora también el tono sobre lo construido, lo constructivo, está muy presente en la entrevista. Entonces como que se traslapan tanto tus intereses como los intereses del entrevistador, o sea, del entrevistado, perdón. Me parece como interesante como estos tiempos parecieran como coincidir, o la trampa es que nos haces creer que coinciden. Y eso me parece como interesante verlo en ambas entrevistas que aparecen. Y me pareció también sugerente que empezaran a hablar de los interiores y lo doméstico, que todos los espacios que se construyen acá en general tendrían una escala como doméstica. Y eso me pareció, dentro de lo que leí, un hallazgo. Me gustaría que quizás pudiesen como hablar un poco más de eso. Sí, lo que pasa, lo que cuando uno va a Brasil o cuando uno va a Europa, lo normalmente que cuando vuelve encuentra todo chico, y es un tema, y eso tiene que ver con doméstico. Yo me acuerdo que la primera vez que me tocó hacer un restaurante, que fue El Agua, que era antes del Mestizo, era una casa que había que readecuarla. Entonces, lo que en esos momentos, que no había como restaurantes como de diseño, así como no quedaban, no sé. Uno iba al restaurante y almorzaba en el baño de no sé quién, de los hijos, o almorzaba en el comedor, o almorzaba, y uno se daba cuenta que estaba en un dormitorio de uno de los hijos, o que estaba en el dormitorio principal, y porque eran especies de casas. Entonces se trataba de en ese edificio se trató de borrar esa huella doméstica, y eso se borraba borrando cosas y haciendo que los espacios fueran en una cierta manera más fluidos, si se quiere, y más grandes. Pero sigue estando en ese, lo que hicimos en el Teatro de Biobío es exactamente eso, es crear un espacio que fuera bastante inmanejable fuera inmanejable en el sentido de que fuera más grande de lo que se necesitaba realmente, y cuando nosotros hablamos en la primera entrevista con Enrique Boga, hablamos con esta idea de agarrar aire, de hacer la mayor cantidad de aire posible. La sala del Museo Chileno de Arte Precolombino tiene que ver con eso también, con cambiarle la escala a un museo que también es parte de una casa. Cuando uno entra a este lugar, uno un poco no sabe ni dónde está puesto, porque no sabe si cabe o no dentro del terreno, salvo si es que no estuvieran las dos lucarnas, uno seguro que creería que está fuera del terreno por lo grande o por lo alto. Y bueno, tiene que ver también con estrategias de, no sé, los subterráneos pequeños porque se producen ahogo, etcétera, etcétera, pero tiene que ver con sacarle la idea de lo doméstico a los espacios públicos. Y creo que todos los gobiernos en Chile, sin distinción, han perdido esa capacidad política de generar espacios públicos. En general, lo que generan son reducciones de reducción y al final jibarizaciones de una serie de espacios que no son públicos y son domésticos. Así que uno va ahí. Y creo que para la cosa pública, uno necesita que salga de escala. Y en las casas también pasa lo mismo, es cambiarle la escala. Y eso se siente en los lugares y se siente. Yo siempre era. Si es que uno. Es muy interesante poner un corte. Yo siempre le digo: pongan un corte una casa en Europa y pongan un corte una casa. Parece que están hechos a escalas distintas. Pónganlo a la misma escala. Y parecen. Claro, porque nuestros muros son de 15. Y el muro en Europa son de 40, de 60, etcétera, etcétera. Y también, como el muro es de 15, la información que da el último layer o el primer layer de tu muro es la información que da el edificio. Cuando tú tienes un muro de 60, el último layer da una información que es la información que quiere el arquitecto. Es casi un revestimiento, es casi una decoración en muchos casos si es que uno lo quiere. Es como, que se reconozca porque es un edificio de cobre o de vidrio o de no sé qué cosa. Pero es casi como un layer informativo, como que uno pusiera un aviso comercial. En cambio, cuando tú tienes para trabajar 15 centímetros, sin normativa al lado, la primera capa y la última capa son las capas. Y eso cambia la arquitectura también, es un poco lo que pasa con la arquitectura cuando yo hablaba de la arquitectura peruana, tiene que ver un poco con esa fragilidad del total. Pero
eso también tiene que ver con una domesticidad, ¿te fijáis? De una domesticidad de hacer arquitectura. Y, claro, y así. Naves es lo mismo, naves, ojalá vaciar lo más posible, incluso los baños los llevamos al segundo piso, lo cual es una especie de tontera, ¿te fijáis? Un segundo piso para despejar la primera planta y dejar estos 30x30 los más grandes, y uno tiene dos pisos alrededor de estas dos casas, que eran las casas que uno empieza a leer hoy dónde estaban las casas, etcétera, etcétera, que es para desahuciar esta idea de y para ofrecerle aire a la gente. A la gente. Entonces uno entra a esta nave y dice, uy, qué grande esto, pero en realidad es un espacio cagón de 30x30 por 8 metros de altura. Pero uno, como está acostumbrado a otro tipo de lectura, empieza a leerlo de otra manera. Ya el espacio de cómo se llama el Bío tiene como una escasez más internacional, así como que uno ya se siente más chiquitito, ¿te fijas? Como es más, a mí me produce más alegría. Gracias por leer la entrevista. Porque además me acordé que no había mencionado ese tema, que en realidad está presente en las dos y que tiene que ver con la operación de escala, pero, o sea, recién es básicamente lo que dijiste, que es interesante. Yo ponía énfasis por la fricción que había entre un espacio doméstico que todavía se revelaba en las fachadas de precolombino y de nave, pero que en el interior se desviaba, para poner énfasis justamente sobre el argumento de desviar, por cambiar radicalmente la escala uno del otro, una apelación a lo Oldenburg, digamos, y por otra parte, por el hecho que los dos proyectos hacen un esfuerzo enorme por desplazar un espacio público hacia el interior del edificio, y un acto de generosidad de volverlo público. En ese sentido existía esa doble lectura, que además no tenía una tradición demasiado fuerte en arquitectura local, justamente. A todo esto pasa lo mismo con la escultura, pasa sí. Lo mismo con, o sea, es un síntoma, no es sí. Que... Y después la del interés por los edificios, yo creo que eso es siempre ha estado ahí, y lo insisto de nuevo ahora usando otra disciplina, pero en arquitectura, curiosamente, tenemos la tendencia a considerar que el edificio es el ala conservadora de la disciplina, que es absurdo, porque básicamente ese es el centro de la producción disciplinar, de pensamiento, de cosas, etc. O sea, digamos que, claro, la disciplina consiste en muchas otras cosas, hay publicaciones, hay revistas, hay una serie de diferentes prácticas y ámbitos, pero el edificio es incuestionablemente su centro. En otras disciplinas, por ejemplo el cine, es muy difícil disociar la técnica de la contribución intelectual, o sea, desde la cámara en mano en los actores que no son actores en el neorrealismo italiano, hasta la utilización del flashback en Citizen Kane, hasta el primer uso del Steadicam en El Resplandor, son momentos críticos en la historia del cine que dependen generalmente de aprovechar un recurso que era técnico. En arquitectura consideramos que es banal. Ajá. Tengo una pregunta. Hola. Tiene que ver con lo que planteó Enrique de la disociación entre teoría y práctica, por decirlo así, y lo pregunto en términos de la actividad académica. O sea, ¿cómo se inserta los procedimientos de... ¿Cómo se pueden insertar los procedimientos de reflexionar haciendo o de reflexionar práctico en el ámbito académico, en un contexto global donde estamos como acosados por el paperismo, por decirlo así, donde hay que producir paper a 1000 por hora varias veces al año, y donde justamente, dado eso, es que se produce una disociación entre el pensamiento teórico y la reflexión del hacer. Entonces, estamos como en una situación como de entre espada y la pared, entonces, no sé bien cómo se resuelve, y por eso la pregunta es más para Enrique, aunque en el fondo, Smiljan, que como que no está la universidad, entra a veces, pero esta charla es en la universidad, en el ámbito académico, pero funciona como un estimulador. Estamos reflexionando dentro del ámbito académico y, por lo tanto, ¿cómo podemos recuperar esta capacidad de reflexionar o de aprender haciendo en un contexto generalizado del acoso del paperismo? A ver, esto es un poco marginal, pero puedo decir algo metiéndome en problemas y metiendo algunos problemas. A ver. Esa es una de las razones por las cuales la teoría en arquitectura está totalmente fuera de foco. Porque se tiene que producir dentro de un ámbito que tiene que asumir, por definición, una distancia respecto a otras cosas. Por ejemplo, mis entrevistas no tienen peso alguno en el ámbito académico. Y he recibido más de un comentario
pero comentario como desafío, ¿podrían ser un poco más, podrían formar parte de un ámbito académico? Y dije, en realidad no, porque las entrevistas forman parte de ese ámbito ambiguo que como tal tiene cero valor en la carrera académica. Y lo vine desarrollando hace 25 años. Claro, el paper tiene un valor innegable en la carrera académica, pero tiene valor nulo disciplinar. Generalmente no son leídos por gente que produce, ni tampoco por demasiados historiadores, y produce una suerte de discurso aislado, muy complicado, que se separa de la producción arquitectónica. En realidad, la manera en que yo lo resuelvo es que yo hago lo que me interesa. Pero eso no tiene, digamos, se resuelve sacrificando tus pasos en la producción de carrera, digamos. O sea, de alguna manera, tienes que decir, sí, o sea, tú defines los estándares de acuerdo a los cuales trabajas. Pero es verdad, los indicadores, las revistas Easy, es un daño inenarrable para el ámbito disciplinar, pero si en realidad no debiera seguir, porque yo creo que mucha gente... Sí. Voy a volver en un momento. Esa es una de las razones por las cuales la arquitectura como disciplina está atomizada y por la cual existen difícilmente se pueden construir puentes. Tampoco hay mucha gente que... ¿cómo lo digo sin piropearme? No hay mucha gente que desde el ámbito de la teoría converse con arquitectos en práctica. Y que converse sobre el trabajo, no sobre lecturas eventuales o lo que podría uno llamar teoría decorativa, que es aquellas cosas que se dicen, que son interesantes de escuchar, pero que no intersectaron la producción del trabajo. Ahora, esa es la parte más nihilista. La parte más positiva, yo doy taller, por ejemplo, y la forma en que abordo la producción de taller, tengo la fortuna de trabajar con arquitectos que ya son arquitectos y que vienen a estudiar, es que en un taller, y aquellos que toman mi taller, como yo no tengo un despacho, imaginan que mi taller consiste en que tú el primer día formulas un concepto y durante el resto del semestre depuras el concepto hasta que en la última semana haces algo que lo ilustra. Y en realidad, en mi taller ocurre exactamente lo opuesto, que es el primer día definimos, bueno, este es el problema, el proyecto en la semana, ahora. Se hace ahora y en grupos de cuatro, para saber, para que a través de lo que diseñaron, yo pueda ver en qué están pensando. En lugar de, díganme qué están pensando para ver cómo lo diseñan. Y luego lo utilizas justamente al revés. Te dedicas a conversar sobre diseño durante un semestre completo para ver qué es lo que el arquitecto quería pensar. Y a medida que lo va descubriendo, lo va refinando mientras diseña. Es decir, utilizas la actividad de diseño o de proyectar como una forma de producir ideas y no como la forma de ilustrar ideas que fueron producidas de manera autónoma. No, a mí me pasa, yo en realidad no la última, en realidad todas las veces, cada vez que he hecho talleres porque me han invitado amigos. La penúltima vez fue con Alberto, la última vez fue con Cristian Querés en Suiza, hace como 2 años atrás, y fue amigos que me invitaron, oye, ven a hacer, hagamos el taller juntos, etcétera, etcétera. Nunca lo he hecho prácticamente la otra vez también con Gonzalo Puga, nunca lo he hecho por una cosa muy, muy normal, que es que normalmente lo que te piden las escuelas de arquitectura es que prácticamente tú lleves el trabajo de la oficina a la escuela y más o menos enseñes más o menos eso, porque eso te sale fácil, etcétera, etcétera. Hacer lo mismo en uno u otro lugar es absolutamente aburrido. Entonces, lo normal que uno hace es tratar de pensar cómo hacer un taller, para hacer el taller y que no tenga nada que ver con lo que tú haces, sino que te sirva para abrir un poco más de posibilidades de otro orden. Y eso es lo que hago. Entonces, cada vez que hay que hacer eso, es un trabajo de mierda, muy, muy, muy largo, y que no puedo hacerlo todos los semestres y no tengo la paciencia tampoco con los jóvenes para no soy buen profesor. Y saber las limitaciones de uno es lo mejor que a uno le puede pasar, porque más o menos no se meten en la pata de los caballos. Entonces, pero sí, lo que puedo decir es que cada vez que me ha tocado hacerla con un amigo ha sido bastante divertido, pero muy desde afuera. Entonces,
Claro, no puedo emitir ningún tipo de... No, no sé si es para bien o para mal todo, pero no tengo posibilidades de evaluar la academia como academia. Como no está fuera como de mi interés también. Como no a la evaluación, sino a la academia misma. Está como fuera de foco. Así como... Es que esto está determinado por el campo científico. Sí, exactamente. Entonces, un paper en el campo científico es utilísimo para el avance de la disciplina. Sí. En cambio, la disciplina creativa parece actuar en contra. Sí. ¿No es cierto? Parece que es contraproducente, diríamos. Y que en realidad la tragedia mayor es que el académico mejor calificado es el que tiene más papers. O sea, el más inútil de los académicos es el que está mejor calificado. Y el problema que tiene Latinoamérica es que los títulos habilitantes para ejercer la profesión los da la universidad, a diferencia del resto del planeta. Y lo da el gremio, sí. Bien, ¿y quién te puede dar con mayor autoridad el título habilitante? El mejor académico, es el que menos sabe. ¿No es cierto? Esa es la paradoja. Y que no tiene, Arturo, no tiene soluciones. Bueno, pero digamos, para salir de manera más optimista, hay algunas cosas que uno puede hacer. O sea, porque después o sea, todos estudiamos en la academia, así que no hay ningún problema con eso. Es al revés, el tema es que así y no es un problema, es una posibilidad. Sí, y por otra parte, a ver, yo creo que la arquitectura, podrías considerar que la arquitectura es una disciplina bastante inusual, porque al igual que los directores de cine, por eso la cita, que sabes de muchas cosas, pero en realidad... Digamos que nuestra especialidad es negociar una cantidad de variables más allá de las que podemos dominar, y que eso transforma la arquitectura va a contrapelo de la cultura, donde se suele atomizar el conocimiento, y tal vez la arquitectura hay que hacer un esfuerzo por preservar ciertas cosas que la hacen única, porque el momento que se atomiza la arquitectura, dejamos de tener injerencia sobre cualquier ámbito de conocimiento. La manera tal vez de navegar la academia es poner un énfasis enorme en la erudición, o sea, saber mucho de lo que hacemos, que eso tampoco lo hacemos. O sea, digamos, es algo que te puede permitir que en el ámbito de los papers una persona que sabe mucho goce cierto respeto por la gente que sabe mucho de pequeñas cosas. Digamos, es una manera de poder navegar un ámbito difícil. Y eso puede ser también un desafío del ámbito de los arquitectos, tener mucho conocimiento sobre aquello a lo que nos dedicamos, que además es muy amplio. O sea, hay una apuesta por la erudición, digamos, a la antigua, más en un ámbito amplio, frente a la respuesta, digamos, complaciente de atomizar y trabajar en un ámbito totalmente... enrarecido. La otra es también hacerlos, pero con doble agenda. En realidad, sí. Estoy arrepintiéndome de haber sido tan severo antes. No, así, digamos que hay... el cine polaco, por ejemplo, produjo extraordinarias películas precisamente porque tenían que burlar la censura. Eso fue la restricción que usas a tu favor. Podrías utilizar a favor los indicadores para producir material de manera encubierta. Esa es la parte más arquitectónica, que es utilizar los recursos a favor. Sin censura, el cine polaco no habría tenido el pic que tuvo en los 60 y 70. Para cambiar para dejar más optimista. Sí, exactamente. Para volver a la revista. ¿Alguien quiere retomar el tema de la revista? No, pero es muy divertido porque eso de los ámbitos a veces crea más, con mayor fuerza ciertas cosas. Es cuando se habló hace años ya de esta cosa de la generación dorada de la arquitectura, que todos sabemos que es una estupidez de marca mayor, y que lo que comunica a todos estos personajes que están ahí no es un personaje que es prestigioso y valioso, intelectualmente capaz, lúcido como Fernando Pérez,
que no tienen, por lo menos conmigo, no tienen nada que ver. Matías le iba increíble en el primer año, así que con Matías yo creo que tiene más que ver, pero conmigo no tienen nada que ver, con muchos de los otros no tienen que ver, y si uno los ve, estos personajes, son puros personajes aislados que no forman una arquitectura chilena porque no existe. Y es agradable que no exista porque esos 5 o 10 personajes, cada uno tiene líneas propias y esa es la gracia de que sobrevivan, en definitiva, porque cada uno puede trabajar como se le dé la gana. Y si uno ve estos 10 personajes, 5 personajes, no sé cuánto eran, son todos de un individualismo extremo, que es lo que marca a mi generación y es lo que uno podría... Y eso yo estoy casi seguro que es un problema de cómo, de los momentos que fuimos formados en una escuela determinada y en un ámbito político determinado en el país, y tiene que ver con eso. Eso para mí es mucho más efectivo, más como lo que tú decías antes, mucho más claro que estar tratando de buscar la academia, un académico que represente a estos 5 personajes que se supone que son nacen de ahí. Lo cual, es tonto, es tonto porque no es verdad, es como en términos reales, y no es verdad que exista este conglomerado, ¿te fijas? No existe como, y no existe, y gracias a Dios no existe. Es como es al revés el tema. Entonces, tiene que ver un poco con esta especie de traducir en términos académicos algo que porque, bueno, no nos corresponde a nosotros decir si existe o no, pero no, yo lo digo porque no ha aparecido ningún teórico que diga, oiga, ellos están unidos por esto y esto y esto, y esto es, y no porque aparece... O sea, para mí la Montserrat Palmer es 10 veces más importante que Fernando Pérez y la Montserrat Palmer no existe, por ejemplo. Entonces, en términos reales, hay un término... Que yo lo dije en algún momento, cuando se mejore la construcción en Chile y cuando se mejoren los teóricos y los críticos en Chile, la arquitectura debería mejorar. Son los dos ámbitos que uno diría, hacen de la profesión operativa que va a existir siempre, la podrían llegar a ser mejor. Entonces, en ese sentido, la erupción... En ese mismo momento, o sea, en los años 90, tu origen es la Universidad de Chile. Bien. Yo manejo una hipótesis... O sea, los edificios no son una elección, digamos. No. No, yo manejo una suerte de hipótesis respecto de por qué nace esa generación ahí en los años 90 en la Católica y no salió en la Chile. Porque en la Católica no había ningún tipo de restricciones. Cada uno hacía lo que le daba la gana. Como decía Smilian, cada uno hace lo que le da la gana, ¿no? O sea, si uno recuerda los años 90, ¿qué hacían Matías y Smilian Radi dentro de la universidad? Es bastante divertido y curioso. Bien, 21 años, 22 años más o menos, ¿no? Uno andaba en patineta, el otro recitaba poemas, ¿ya? En cambio, la Chile tenía un proyecto muy claro profesionalista. Los docentes eran profesionales destacados en el medio y te mantenían un compromiso con la profesión más que con la disciplina, muy duro. Y yo creo que por esa razón la gente no se liberó de esa carga. Esa es una de las explicaciones posibles, lo cual quiere decir que dentro de un ambiente caótico es muy probable que surjan elementos así destacados y liberen toda su capacidad, potencial, su creatividad, etcétera, que cuando estás manejado dentro de un sistema tremendamente restrictivo, ¿no? Y yo creo que en este momento se produjo un efecto inverso, que de a poco van emergiendo en la Chile, por el nivel de caos que tiene la Chile, ciertos elementos realmente importantes, creo que es una apuesta para el futuro, y que quedó como aletargada y no tiene continuidad la generación que nació en la Católica en los años 90. ¿No? Eso me parece que es posible, entenderlo de esa manera, digo. Me tocó estar en un evento en la Universidad de Chile hace poco y mencioné un tema parecido al tuyo, y era que es verdad, es una escuela profesionalista, pero donde a mi juicio la técnica se abordaba solo para que aquellos que diseñaban supieran que sus edificios, por haberlos diseñado, se iban a llover
iban a ser caros, iban a ser imposibles, etc. En el fondo se utiliza la técnica para reprimir el diseño y no, o sea, mi argumento fue que la escuela no era, no es que fuera demasiado técnica, sino que no era lo suficiente. Porque si fuera muy técnica, podrían utilizarse la técnica para explorar de la forma, de la misma manera que Cedric Price, Peter Rice, donde la técnica se transforma en el motor de innovación y de delirio, de hecho. O sea, esa es la fantasía de Archigram, aunque ellos un poco menos pragmáticos que toda la vertiente inglesa que lo creó de ahí. Pero aquí el problema era que la técnica se utilizaba solo hasta el momento en que se podía humillar al diseñador en términos de aquello que le iba a ocurrir si persistía en diseñar. O sea, pero digamos, si comento mis opiniones sobre la Chile después de la de los papers, me va a tomar una semana a recuperar de... Pero el caos sí es productivo, eso sí. El caos es productivo. Sí, claro. Y de que a nivel internacional, de golpe en los años 90, empiezan a aparecer figuras chilenas, también es resultado del caos, porque por esa razón no se explicaría por qué en Tombuctú no aparecieron arquitectos relevantes. Claro. Pero yo también comparto la opinión de Smilian, y por eso, de hecho, una de las cosas también de la entrevista son aquellos temas que no aparecen. Y no hay ningún tema de arquitectura chilena, generación, escuela, eso no existe, porque en realidad esas son construcciones también a posteriori que se fabrican porque es una herramienta muy útil para un historiador, pero no tiene que ver con la construcción de historia mucho más que con la forma en que las cosas ocurrieron. En realidad, sí, uno puede leer una generación, pero eso dista enormemente de cómo las cosas ocurrieron. Yo creo que hay una cantidad de gente que sigue sus líneas, produce sus trabajos, hay condiciones que permiten que ciertas cosas pasen, pero tampoco creo que se generó como de manera grupal o con tonos. De hecho, muchos de ustedes trabajan de manera bastante aislada. El comentario de Claudio. O sea, no era una especie de conversación entre muchos de ustedes. También ocurrió algo interesante. Lo más generacional fue que el éxito de algunos puso ansiedad sobre otros de más o menos la misma generación. Eso podría ser. Pero digamos que son voces separadas que hacen cosas de acuerdo a las circunstancias y posibilidades que se le presentan. Y las aprovechan más o menos. Nunca han trabajado juntos, además. ¿Cómo? No han trabajado juntos nunca. ¿No? Que yo sepa, no. Con Matías una vez hicimos un concurso. Y con Pablo Rivera una vez, y con Matías, y no me acuerdo quién más está, fuimos a Renca a tratar de hacer una plaza. Y que duró una reunión, me acuerdo, pero perfecto. Después de esa reunión no hubo plaza, no hubo nada, nada. Me acuerdo que fue como un conglomerado de demasiada gente, pero era, no sé, primer año saliendo, una cosa así. Aló, aló, hola. En una parte de la entrevista, no sé si en la entrevista o algunos de los textos que salen en la revista, tú, Smilian, hablas de que, bueno, como todos hemos notado, te interesa mucho la construcción de un proyecto, la obra en sí misma, y argumentos que te interesa mucho porque es un momento de convicción para ti. Eso me hizo mucho sentido, o sea, como que más que sentido, porque algo que parece puede parecer muy obvio, algo que nos pueden repetir constantemente en la escuela, que el momento de construir es un momento donde aparece la obra. Pero me hizo sentido en la forma en que lo dijiste, que dijiste que es un momento de convicción. Y pensé que la convicción es algo súper como personal. Entonces, me gustaría saber, o que nos relataras un poco, qué significa para ti y para tu obra y para tu ejercicio profesional ese momento de convicción, cuando tú, no sé si es al finalizar la obra o cuando tú ves la obra que está
inconclusa, pero ves que hay algo. ¿Qué significa para ti y para quizás para tus posteriores proyectos que quizás aún no están en carpeta, pero a lo mejor tú de alguna forma logras dilucidar ciertas cosas que puedes repetir? Pero más personalmente, ¿qué es ese momento de convicción? Más que, no sé, que el pilar con la viga se unan y quede bonito, ¿no? En rigor es todo el proceso, el cliente, uno lo acepta o no lo acepta. A mí me ha tocado, o sea, en general uno acepta todo porque los clientes no abundan. Pero hay ciertos clientes que uno puede decirle que no porque definitivamente no van a generar lo que no por un problema formal, sino por un problema, en mi caso, por ejemplo, porque como tengo una oficina chica, yo cada vez que tomo un proyecto es porque necesito que el proyecto se construya. Si yo puedo construir 3 cosas al año, ya estoy hablando con mis pares en todas partes. Ya puedo tener una conversación con otra gente que hace arquitectura y que construye. 3, 2 cosas, ya está bien. ¿Te fijas? Menos que eso, empieza a ser un medio angustioso. Entonces, cuando uno toma un cliente, ahí ya está el primer decir ya, sí, porque creo que va a salir adelante esta cosa y va. Y muchas veces uno se equivoca y pierde el tiempo. Perder el tiempo es no llegar a construir. Y eso sí es perder el tiempo. Pero cuando yo hablo ahí de momento convicción, me refiero generalmente a una especie de ilustración. Cuando aparece una ilustración del Arca Noé, que lo explico muchas veces, sobre todo en obra gruesa, aparece retratada, o la Torre de Babel, etcétera, etcétera, son ilustraciones, que uno dice, ah, así era la Torre de Babel, aunque la Torre de Babel viene escrita, pero no, uno no sabe cómo era, y uno ve la ilustración y dice, ah, así era. Y después, ah, así era la Arca Noé, y viene una nueva, después uno conoce una nueva ilustración de otro personaje, y dice, ah, a mí, por ejemplo, la Arca de Noé, que siempre uno se la imagina como un barco, apareció el Arca de Noé de Scolari, que es una caja cuadrada, que me parecía lo más lógico para hacer el Arca Noé de esa manera, y dije, esto es, bueno, se trata de hacer la última ilustración. Es como cuando te dicen, oye, tenés que hacer un edificio, es tratar de crear la última ilustración posible de un programa determinado, etcétera, etcétera. Que no siempre es cierto, pero ese es el momento. Es una especie, si uno pusiera convicción, es igual ilustración. ¿Cómo ilustrar de manera última algo? Que muchas veces uno ve para atrás, lo ve y dice, era una estupidez o no está bien este proyecto por tal y tal motivo, pero en ese momento existía la convicción que estaba bien y que funcionaba y que era una ilustración final de un cierto programa o como se quiera llamar. Entonces, no es muy profunda la cosa, sino es como al revés, es como muy literal en el sentido de decir, esta es una... Cuando te toca hacer un hotel, bueno, esto es porque... Porque hay un convencimiento de atrás y la ilustración, que son los planos, revelan ese convencimiento y revelan, y de partida hay maneras de cómo presentarlo, de a quién presentarse, etcétera, etcétera, que tienen que ver con la historia que hay detrás de esa, de ese, pero no tiene que ver con esto que el proyecto salga a la luz o esas cosas como más de academia, no es, porque no existe ese momento de que el proyecto... Es un trabajo de mierda todos los días estar ahí dibujando hasta que, claro, uno dice, ah, ya, este es el último proyecto, pero no es esta cosa que apareció porque a veces sucede la casualidad, es que sí, pero eso no existe, a mi modo de ver no existe, o existe poco por lo menos. O por lo menos no es demostrable que exista. Bueno. Ah, se lo pasa, ¿no? Bueno, ya. Bien. La ventaja de que el micrófono esté acá. Estaba pensando, bueno, lo digo como profesor que ha hecho algunos cursos, ese instante en donde por distintos motivos mis estudiantes dicen quiero trabajar con cual o tal proyecto, escribir sobre tal o cual proyecto, y a ver, es una obra tuya, como puede ser el Teatro del Biobío. Y a la hora de interpretar
una obra, lo que se tienen son una serie de fotografías perfectas, tomadas en horas perfectas, con planos impecables. Y generalmente se arman toda clase de propuestas, ideas, alteraciones sobre la base de una ficción controlada, que es la representación del proyecto. Y en algún momento me hice la pregunta si eso era válido, cuando por casi un accidente tuve la oportunidad de conocer el Teatro del Biobío en diciembre pasado, pero una hora en que estaban todas las luces apagadas, donde ya era de noche, y apareció un edificio que no estaba en ninguna revista, que se veía con una sutileza que no me lo imaginaba, y entré en la pregunta, ¿todo lo que hemos hablado, discutido sobre la fachada es válido? ¿Todo lo que hemos hablado, discutido sobre la relación entre la luz y el paisaje en este proyecto es válido? Y ahí aparece un poco algo que quizás ustedes han tratado, que es que la naturaleza del edificio es más compleja y más rica que la naturaleza del proyecto. Porque eventualmente en la academia trabajamos con proyectos e incluso cuando nos aproximamos a la obra utilizamos estas ficciones controladas a través de la representación. El dibujo, el modelo, los renders, etc. Entonces, ya que hace unos minutos atrás tú mencionaste esta necesidad de no sobreexplicarse, de no redundar sobre lo que uno hace, y no explicar, sino que hablar de los proyectos, pero casi tangencialmente, ¿no se corre de repente el riesgo que dichas ficciones, como las que aparecen en la academia, tiendan a malinterpretar o deformar ideas que quizás para ti son valiosas? No, porque partes de una hipótesis que yo no creo que sea válida, que es que por un lado yo esté diciendo la verdad y que la otra persona me esté creyendo. Yo no creo que exista eso, como... No creo que exista ese tipo de relación con un público. Yo cuando me siento a ver una conferencia digo, bueno, esto es lo que me están presentando, hay un cierto análisis, y uno se despega. Lo único que salva todo esto, y es como muy antiguo, son los viajes. Si uno ve la revista, parte con la entrevista hecha en otro lado, después hay una serie de que yo llamo panoramas, que son panoramas en general de viaje acá en Chile y viaje afuera, sobre edificios que están afuera, y termina con un artículo que se lo escribí para Moisés Puentes en otro libro, que es cada tanto aparece un perro que habla, es como un libro de textos mío, que es una recopilación, y termina con un puro viaje. Solamente, o sea, puro edificio que yo debería conocer y que no he conocido hasta este momento y que desde que escribí el viaje a Japón con Enrique, son lugares que yo debería conocer para hacer lo que estoy haciendo ahora y que debería viajar. Entonces, tú tienes razón, lo único que podría explicar a ciencia cierta un edificio es yendo a ver el edificio, no hay otra manera, no creo que... Y todo lo demás es bastante banal respecto a eso. En general... Es exquisito cuando alguien va a ver el edificio y es mejor que la foto. Ah, eso es lo mejor que uno le puede pasar. ¿Te fijas? Como porque además tiene que ver con otro tipo de... No tanto porque aparezca guau, sino porque hay otro tipo de atmósferas que no se pueden describir. Entonces, si yo estuviera en la academia, haría lo que hace Enrique, iría a viajar con los alumnos un mes o una semana por Japón todos los años. ¿Te fijas? ¿No? Es como... Es un tema, Japón o no sé, el centro de Santiago, no sé, habrán otras cosas, pero el tema real hoy día físico es extremadamente importante, mucho más que hace 20 años atrás, mucho más que lo hacíamos. Se hace poco, sí. Bien, yo quisiera que terminemos. ¿Sí? No, siendo las 8, quería antes que nada agradecer a Enrique, a Esmilian, su asistencia aquí y compartir con todos ustedes esta conversación. Bueno, gracias.